El agua de los pueblos indígenas la catalogan como un recurso sagrado, único y escaso, el cual no se puede transar bajo ningún punto de vista. No es una mercancía que está en el mercado por casualidad, como sí lo ve la economía occidental. Todo ser viviente necesita agua en esta humanidad. Las plantas, los animales, el hombre, todo organismo viviente necesita el agua. Si no hay agua, no hay vida. Yo le digo a las empresas o a los grandes empresarios, no pueden beber las monedas. El hermano blanco no está pensando o tomando decisiones con altura de mira. Yo creo que en su afán de codicia está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Y eso no le hace bien a la humanidad. Το νερό της Χιλής δεν ανήκει στο κράτος, αλλά σε ιδιώτες. Για την ακρίβεια, σε ιδιώτες ανήκει το 95% των υδάτινων πόρων της χώρας. Για να γίνεις ιδιοκτήτης νερού, πρέπει να κάνεις αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Hola. Buenos días. Estoy interesado en solicitar algunos derechos de agua en la región metropolitana. Sí, ¿necesita hablar con alguien en especial? Sí, no sé, ¿con el director? Sí, espérame un segundo. Sí, gracias. Ah, hola, ¿cómo está? Soy extranjero y quería solicitar algunos derechos de agua. ¿Ya? ¿Qué es el proceso? ¿Procedimiento? Ya, mira.
El procedimiento es bastante simple. El código de agua estipula algunos antecedentes mínimos que debe contener la solicitud, uh-huh. y esos antecedentes mínimos están en esta guía de presentación de solicitudes, donde aparece el nombre del titular, un domicilio para las correspondencias y la comunicación entre nosotros y ustedes, el nombre del cauce o alveo en caso de que sean aguas superficiales, la cantidad de agua en unidades métricas y de tiempo, litros por segundo, metros cúbicos, años, etc. y el lugar donde deseas captarla. Consultas a nosotros si existe disponibilidad en ese punto. Okay. Nosotros te decimos, sí, existe disponibilidad, incluso hay posibilidades de presentar nuevas solicitudes. Y después este derecho o estos derechos en agua son míos, ¿no? Para siempre. Para siempre. Y pasan a ser parte del patrimonio de una empresa, de una persona, para el resto de los días. Y puedo hacerlo lo que quiero. Puedes venderlo, puedes regalarlo, puedes lo que sea. Όλα τα νερά της Χιλής, εκτός από τη θάλασσα, έχουν κοπεί σε μερίδια που ονομάζονται δικαιώματα νερού. Τα δικαιώματα νερού είναι τίτλοι ιδιοκτησίας, ισόβιοι, ξέχωροι από τη γη και έχουν εμπορική αξία, όπως ακριβώς ένα σπίτι ή ένα κτήμα. Μπορείς να το νοικιάσεις, να το χρησιμοποιήσεις ή να το κρατήσεις χωρίς να το κάνεις τίποτα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να το πουλήσεις ακριβά. Cuando hay un río en Chile, ¿no es cierto? Toda la cantidad de agua que trae el río está dividida en cuotas. Y cada cuota tiene un dueño. Y la ley exige que el dueño de esa cuota ocupe solamente lo que indica su cuota. Cada propietario tiene un marco partidor de agua, que es el único lugar donde puede captar el agua. No la puede captar en otro lugar. Y ahí hay un aforo que mide el agua que pasa por el marco partidor de agua. ¿Puedo tomar agua del río si no tengo derechos de agua? No puede tomar agua si no es el agua que a usted le corresponde. No puede captar el agua si no es el agua que a usted le corresponde.